En el tema de incentivos e instrumentos para promover el uso de la biodiversidad, pues lo que uno diría es, aunque uno puede analizar directamente los que se han creado, pues la evidencia es que si no hay uso de biodiversidad, es porque los instrumentos o no han sido suficientes o han fracasado. No hay, digamos, tipos de incentivos particulares a la incorporación de productos medicinales en el POS, por ejemplo, a la sustitución de insumos agroquímicos por parte de sistemas productivos, en fin, algunas cosas con certificación indudablemente, y paulatinamente ese puede ser uno de los mejores caminos que hay para que la biodiversidad realmente sea utilizada, especialmente servicios ecosistémicos. Ustedes saben, la RCPO de palma de aceite está construyendo unos requisitos cada vez más estrictos en torno a la forma en que se siembra, se cultiva, se produce, se transforma, se comercializa el aceite de palma, bien sea para consumo, cosmética o para agrocombustibles. Y ahí hay una oportunidad tremenda de incorporar ciertos servicios ecosistémicos y hacer un buen manejo de ellos, de manera que costos de producción, por ejemplo, se disminuyan. Y finalmente, el tema de la institucionalidad. Se habló mucho hace 15 años de los mercados verdes. Se comenzó a trabajar en algunos ámbitos, tanto públicos como privados, de mercados verdes, de ventanillas verdes en las corporaciones autónomas, de comercio verde, y de la noche a la mañana fue decayendo, y incluso el Fondo Biocomercio, que hoy es una pequeña ONG que tiene un proyecto de fondo global para promover el biocomercio, está a punto de quebrar y de cerrar porque, digamos, su visión del negocio se quedó muy corta y no logró crear masa crítica. Entonces, una institucionalidad para el uso sostenible, por ejemplo, en el Ministerio de Comercio, en el Ministerio de Agricultura o en otros sectores, tampoco ha funcionado. Entonces, es un panorama bastante triste y todavía estamos haciendo diagnóstico. Podemos decir, este es un libro que publicamos este año sobre el uso de la fauna silvestre en Amazonia y en Orinoquia, patrones de uso, de consumo de fauna por comunidades locales, porque no podemos ir más allá ni siquiera e investigar las redes de comercio ilegal. La fauna silvestre en Colombia, por ejemplo, en el Putumayo, me decía el doctor Carlos Rodríguez de la Fundación Tropenbos que calculan que en la sola plaza de mercado de Puerto Leguízamo circulan de manera ilegal más de 1.800 borugos al año, lapa o borugo, de los cuales solamente se reportan entre 30 y 50, porque la norma dice que la fauna silvestre solamente puede ser utilizada para consumo de subsistencia, y la subsistencia entendida como el consumo in situ del animal por el propio cazador, lo cual hace que ni siquiera se pueda cambiar un animal por cartuchos para cazar el siguiente, o por un par de zapatos, o por una linterna. Entonces, no solamente se desincentiva el uso, sino se incentiva el uso ilegal, y eso está pasando en todas partes. Pero hay experiencias interesantes, por ejemplo, en Morrosquillo, donde comunidades de pescadores y de cazadores de cocodrilos, con su conocimiento local y después de 10 años de trabajar en llave con la corporación autónoma, con la CBS en este caso, lograron entender la dinámica de las poblaciones de caimán en los esteros y en los manglares, y hoy en día están produciendo miles de pequeños caimanes que pueden alimentar, que crían en condiciones de semi-cautiverio y están listos para ser utilizados por la industria calabartera, por el cuero. Pero Colombia es parte del CITES, que es un acuerdo internacional que restringe la comercialización de fauna silvestre, productos de fauna silvestre, con buenos motivos, obviamente. Pero en este caso, el único comercio aceptable es el de ciclo cerrado, es decir, el que se hace en zoocría, como si las babillas o los caimanes fueran gallinas. Y ese no es el caso, esto es una innovación institucional donde
son cosecha sostenible del medio natural, y es ilegal hacer exportación o uso y aprovechamiento de estas pieles. Colombia lleva casi 3 años llevando a CITES la solicitud de que se dé una autorización especial con un certificado para esas pieles, pero por supuesto los criaderos de ciclo cerrado, por competencia en el mercado, no lo quieren permitir y no podemos hacerlo. Entonces ahí comienzan otras discusiones al respecto. Bueno, ¿cómo está la biodiversidad en Colombia? Pues sigue deteriorándose. Realmente las estadísticas son muy, muy débiles, pero oficialmente tenemos 377 especies de fauna amenazadas de extinción. Ahí están las listas por grupo. Y por supuesto que una especie sea declarada oficialmente en vía de extinción requiere una cantidad gigantesca de conocimiento. Y está subcalculado todo, subvalorado. Pero yo quisiera mostrar en particular que de las 25 especies marinas de peces, crustáceos y gastrópodos que han sido más pescadas, casi la mitad se encuentra en condiciones de sobreexplotación. Indudablemente la langosta, todos los peces arrecifales, en fin, lo conocemos bastante bien. Y en los peces dulceacuícolas, pues el 85% de los peces dulceacuícolas tiene pesquerías colapsadas. Entonces ni siquiera los usos más tradicionales están pudiendo ser bien manejados por nosotros, y estamos perdiendo esa biodiversidad. Este mapa, elaborado por el instituto y que estamos refinando cada año ahora, es un semáforo donde dice dónde se concentran los datos de especies amenazadas. Entonces Boyacá y Cundinamarca, con Caldas y el Eje Cafetero, son las regiones donde hay más especies amenazadas, y luego Antioquia, Santander y Valle. Pero por supuesto, cuando uno mira ese mapa, realmente lo que está encontrando es que reporta donde hay más información, y realmente no sabemos qué es lo que está pasando en todo el territorio nacional. Y por supuesto, pues aquí tenemos datos mucho más incompletos. Seguramente la corporación tiene mayor información. Tengo que pedirles excusas porque además el instituto, por su área de misional, pues solamente trabaja el territorio continental de la nación, y pues tengo muy poca información específica sobre el archipiélago. En el ámbito internacional, todos los países están ajustando sus planes y estrategias de biodiversidad, y eso uno esperaría que es una buena noticia. Y también se ha hecho esta misma reflexión: ¿por qué no funciona la gestión de biodiversidad? ¿Por qué todo el mundo se contenta con declarar áreas protegidas, con publicar libros rojos, con hacer actos simbólicos de educación ambiental, y realmente no se logran cumplir las metas del convenio de diversidad biológica? Y una consultoría que hizo PNUD identifica como los 5 errores más críticos de por qué la biodiversidad se sigue perdiendo, y quisiera gastar unos minutos en ello. Y lo llaman los 5 errores fatales que están circulando en este momento para tratar de que los nuevos planes, Colombia está elaborando su nuevo plan, que no se repitan. El primero es que a nadie le importa. El plan de biodiversidad realmente no es percibido por la sociedad como algo importante. Nos interesa la política de desarrollo energético del departamento, nos interesa la política de desarrollo agropecuario, nos interesa obviamente lo que en lo cotidiano vemos que hay una mayor incidencia en nuestra calidad de vida. Pero una estrategia de biodiversidad dice: ay, eso, que lo hagan otros, que lo hagan allá los del Humboldt, pues como Coralina, que ellos trabajen esos temas y ya, está el asunto hecho, resuelto. Por supuesto, eso se deriva de que la biodiversidad no tiene un vínculo claro con la planeación sectorial ni con los sectores productivos del país, es decir, con las decisiones que tenemos que enfrentar de comer, vivir, desarrollarnos. Pero por otra parte, que no hay conectividad en la gestión, que cada quien, cuando dice que hace gestión de biodiversidad, tiene una idea muy particular y coge su propio camino.
Entonces, la biodiversidad con la que trabaja el Ministerio de Comercio es muy distinta a la con la que trabaja el Ministerio de Agricultura, y son cositas muy sueltas, y realmente no hemos tenido capacidad política para coordinar una actividad intersectorial. Y esto no es solo Colombia, esto es un diagnóstico global. Cuarto, que es muy delicado, que la información con la que estamos tomando decisiones al respecto de la biodiversidad no es la adecuada. Y tiene que ver con que nos concentramos en información científica, biológica, que nadie entiende y que nadie sabe cómo utilizar. Unos mapas complicadísimos, como de golpe les mostré antes, o modelos, o escenarios, o listados de especies, o conclusiones de papers científicos, que por supuesto ningún tomador de decisiones va a leer, y si lo lee, tampoco va a saber qué hacer con eso. A mí, ¿de qué me sirve un listado de especies en latín? Pues es realmente muy difícil. Y finalmente, que la institucionalidad, digamos, que respalda la gestión de la biodiversidad o el uso, es muy débil en todos los países. Que no hay un propósito de innovación al respecto de esa gestión, y que solamente hasta hace muy poco tiempo se comienza a hablar de la biodiversidad como un elemento clave en la capacidad de adaptación, pero de adaptación a cambio climático. Digamos, los que nos están presionando o jalando a hacer buena gestión ambiental son los que están preocupados por los efectos de la variabilidad climática a mediano plazo. De manera que en este momento casi que cualquier proyecto que uno quiera hacer de biodiversidad tiene que justificarlo en aras de que va a disminuir o va a mitigar o va a mejorar la comprensión del cambio climático, porque la biodiversidad solita ya parece interesarle muy poco a nadie. Por supuesto que la pérdida de biodiversidad tiene unos efectos, y ahí es donde uno comienza a tratar de llamar la atención, sobre la calidad de vida de las personas, sobre el bienestar. Aun cuando no entre en cadenas comerciales o en cadenas de innovación y desarrollo, la biodiversidad sigue siendo fundamental para mantener condiciones de vida de la población, y sobre todo de la población más vulnerable. La biodiversidad es comida. Por ejemplo, indudablemente es la pesca, sigue alimentando a una gran proporción de nuestros ciudadanos, que si no tuvieran esos peces tendrían que salir a hacer otra cosa o comer otra cosa. Entonces, el ahorro que representa, o el servicio gratuito que representa la pesca para la alimentación y la producción de proteínas a los colombianos, es muy grande. Se calcula que más de 500.000 colombianos dependen de comer pescado por ellos o sus familias para tener ingesta proteica. Entonces, no es una cifra deleznable hablar del 10% de la población viviendo de la pesca, pesca artesanal, pesca de consumo, no pesca industrial. En la medida en que se pierde, se degradan los hábitats, hay menos oferta, pues indudablemente que todo se va deteriorando, y también comienzan a aparecer conflictos entre las comunidades, entre los usuarios de la biodiversidad o de los servicios ecosistémicos, y se incrementa el desorden público. Digamos, indudablemente el deterioro ambiental se traduce en tensiones sociales. La transformación cultural también es importante. Se pierden tradiciones, conocimientos locales, a medida que ya no son relevantes, a medida que las recetas tradicionales, por ejemplo, se pierden. El Ministerio de Cultura acaba de sacar hace un par de meses una colección muy interesante sobre cocinas colombianas, que no dudo en recomendar, donde trata de recuperar y también de innovar en la producción de platos auténticos colombianos o con base en ingredientes colombianos. Y finalmente, si perdemos biodiversidad, también estamos entrando en riesgos de salud, porque en gran medida la biodiversidad, dependiendo de la forma como se maneje, como se trabaje, representa, al contrario de lo que piensa en Vima, en muchos casos, oportunidades de comer sano, de comer limpio, de comer fresco, y de no tener que estar consumiendo productos genéticamente modificados o productos llenos de insumos y pesticidas. Entonces, ahí tenemos también una disyuntiva.